¿Te imaginas la obra de arte más pequeña del mundo? Pues esta se encuentra en Brasil, en manos del artista Wesley de Amico. Hoy te contaré acerca de sus obras en miniatura y del nuevo récord de este artista brasileño. Wesley nació en São Bernardo do Campo, tiene 43 años. Nunca soñó con ser artista, siempre trabajó como mecánico, profesión que le pertenece a su padre. Pero cuando surgió la oportunidad de ser artista, no la dejó pasar. Ahora vive en un pequeño pueblo llamado Mombuca, en el interior de Sao Paulo, con 3.508 habitantes, tranquilo y silencioso, apto para hacer artes. Desde el año 2006 comenzó a sumergirse en el mundo del arte de manera autodidacta, pero sin dejar de lado su trabajo como mecánico. Comenzó a realizar pantallas de 10 milímetros de tamaño. Las piezas pequeñas del reloj fueron su inspiración. Una máquina que mueve el tiempo, con tantos pequeños engranajes trabajando juntos para que todo funcione. Fue lo que le cautivó e impulsó a crear las obras de arte más pequeñas del mundo. Wesley se describe como una persona sencilla, que tiene poca educación y que nunca ha ganado nada. Pero cuando idealiza algo, llega hasta el final, poniendo su mayor esfuerzo. El gran desafío de realizar algo tan diminuto requiere de mucho esfuerzo y gran fuerza de voluntad, pero Wesley no se dio por vencido hasta conseguir su hazaña. Para llevar a cabo sus obras, utiliza pequeñas herramientas de joyería, pintura gauche, una aguja y una lupa. La elaboración de los cuadros diminutos requiere de paciencia, dedicación y mucho tiempo. Es así como durante los últimos 15 años ha venido realizando varias obras en miniatura. Pero no solo hace obras diminutas, también realiza cuadros con la técnica del fuego y secado. Algo muy curioso de estos cuadros es que el artista no usa pinceles para darles formas, sino que es el fuego el que genera las mismas. Desde hace mucho tiempo, Wesley se propuso llegar al Rank Brasil, es decir, los récords brasileños. Este es uno de los reconocimientos más importantes en este país. Tras tomar un curso de joyería y tras varios intentos, Wesley al fin lo logró. Participó por el récord de la bandera más pequeña de Brasil, pintada sobre papel especial con pintura gauche. La bandera cuadrada mide 0,7 milímetros. Para producirla, usó una aguja como un cepillo, lupa y herramientas de joyería para hacer el marco, que estaba hecho de aluminio. También usó una sierra y una lima para pulir los detalles finales. La idea de plasmar la bandera fue una forma de rendir homenaje a su país. Para el artista, este reconocimiento a su arte es el final de un viaje que lleva consigo mucha paciencia y amor por el arte. Wesley es un artista muy diferente, ya que su visión va más allá, pues se aleja de las obras clásicas y tradicionales y nos demuestra una vez más que la imaginación y la paciencia nos pueden llevar a caminos mucho más amplios. Esto fue todo en el programa Caleidoscopio. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas más notificaciones. Déjanos tus comentarios y haznos saber si te gustó o no el video. Dale like y comparte a tus amigos. Soy Cristina Marín. Hasta la próxima.